¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este semanario de producción y turismo, como todas las semanas, siempre de un lugar diferente, siempre de un lugar distinto, siempre desde nuestra zona productiva. Hoy en Agrogenética Zapem, aquí un lugar realmente muy, pero muy importante donde se viene trabajando a full con distintos proyectos. Hoy se están entregando nogales justamente dentro del plan frutícola de la provincia de La Rioja. Enseguida vamos a estar con Pablo Nasif y con las demás autoridades que nos van a explicar justamente la actividad en el ámbito productivo que se está llevando. Por otro lado, también hemos estado en el 389 aniversario de la localidad de Nonogasta. Ahí también vamos a tener la historia de nuestro torrontés riojano, ese torrontés riojano que se hizo fuerte en Nonogasta, con un Óscar a los vinos, con también desde allí nace la ruta del torrontés riojano. Bueno, vamos a estar hablando de eso de una manera muy importante. Vamos a tener el habitual videíto de la gente de prensa y difusión del municipio departamental que recuerda el aniversario de ese importante distrito. Y bueno, por supuesto también vamos a estar con las fiestas patronales de Anguinán, las fiestas de Santa Rosa de Lima. Comenzamos nuestro semanario de producción y turismo agradeciendo a quienes están junto a nosotros en esta oportunidad: Marcelo Vega en las cámaras, Carolina Lencinas en redacción, Luis Roberto Hidalgo en producción, también en lo que hace la edición y dirección, el señor Daniel Páez. Vía palabra Eduardo Montemagios, comenzamos con este semanario de producción y turismo. Ya estamos en el interior de Agrogenética Zapén, esta empresa que es ejemplo en la provincia de La Rioja, y continuamos de esta manera con el semanario de producción y turismo. Estamos en Anguinán, en este distrito que el pasado día 30 de agosto celebró su fiesta patronal, nada más ni nada menos que la de Santa Rosa de Lima. Nosotros estuvimos justamente rescatando de la Secretaría de Cultura un muy lindo video que preparó la gente de la Secretaría de Cultura para esta importante fecha del 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima. Escuchemos a la señorita Esteban hablando justamente de esta Santa Rosa que veneran en Anguirán. El 30 de agosto, que sería este próximo domingo, vamos a estar celebrando la fiesta patronal en honor a Santa Rosa de Lima, que es la imagen que tenemos acá al costado mío. Esta imagen es una de las imágenes más, es la imagen más antigua que, según relatos de acá, de los habitantes del pueblo de Anguinán, contaban de que esta imagen fue traída del Alto Perú en carretas, que anteriormente la iglesia no era acá en donde nosotros estamos situados, sino que estaba a 2 kilómetros de acá. Ahí era la iglesia anteriormente, pero la plaza siempre funcionó acá al frente de la actual iglesia, en donde anteriormente era como una posada, en donde los habitantes y las personas que venían, viajeros, venían y descansaban acá. Cuenta la historia que en uno de esos días venían 2 carretas que traían las imágenes de Santa Rosa. Esta imagen que nosotros tenemos actualmente no era para la localidad de Anguinán, sino que era para Patquía.
Los viajeros, una vez que estuvieron, descansaron y dieron de comer a sus animales, quisieron emprender el viaje de regreso a su destino, dándose con la sorpresa de que uno de las carretas no podía avanzar. Entonces pensaron de que era por el cargamento que traían, decidieron bajar un poco de mercaderías. Ni aún así seguía la carreta pesada y los animales no podían avanzar. Fue así que ellos deciden bajar uno de los baúles que sorpresivamente se dan con que traía la imagen de Santa Rosa de Lima. Fue así que el sacerdote de esa época, conjuntamente con los habitantes, dieron por entendido que esta santa patrona nuestra ahora quería quedarse acá en Anguinán. Fue así que ellos la toman como la patrona. Desde allí, la carreta dice que emprendió el viaje normalmente y bueno, quedó como un acontecimiento muy, muy lindo y muy emotivo para todo el pueblo. Bien, bueno, Santa Rosa de Lima, como ustedes verán, tiene la ropa negra y blanca, que representa la orden que ella pertenecía, porque ella cuando era muy joven oraba tanto al Señor preguntándole cuál sería su orden. Y dice que él se le representó en forma de una mariposa que era negra y blanca, entonces ella empezó a averiguar quiénes eran esa orden hasta que dio con la que era. Actualmente esta ropa bordada se la realizan algunas chicas de acá de la iglesia que colaboran. Años tras años siempre le cambian la vestimenta, la mejoran obviamente y bueno, la dejan muy bonita para esta procesión, esta fiesta. Seguimos con más información, seguimos con más del Semanario de Producción y Turismo. Hacemos un paréntesis y este paréntesis lo hacemos para meternos ya en los 47 aniversarios de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios Carpa. Y en este caso con uno de los presidentes, presidente mandato cumplido, Lorenzo Capese, que en su tiempo de presidencia de Carpa tuvo nada más ni nada menos que la responsabilidad también de manejar la Corporación Vitivinícola Argentina. Esto nos decía Lorenzo Capese de su presidencia en Carpa y de su presidencia en la Corporación Vitivinícola Argentina. Sí, en ese caso tuve la gran colaboración del ingeniero Gómez. Oscar en eso hizo un buen trabajo mientras nos tocaba representar a la vitivinicultura nacional, nada menos que Mendoza, en la Corporación Vitivinícola. Como tú bien dices, algunas cosas se han hecho con la idea que tenemos en Chilecito, una idea de trabajo, de vivir de nuestro esfuerzo productivo. Eso nos permitió a nosotros transmitir hacia afuera de las fronteras de Chilecito y hacia adentro de la institución de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios el concepto de el esfuerzo, de el trabajo en conjunto y la necesidad de entendernos en una actividad que requiere de mucho esfuerzo. O sea, la vitivinicultura ya es compleja per se, la olivicultura, o sea, todos los cultivos intensivos que hacemos en el valle y hacemos en la provincia tienen una complejidad y un desafío muy fuerte. Tú sabes que estamos en la zona de menor recurso hídrico. Y la institución Carpa, en 47 años, esto lo puso siempre sobre la mesa de los funcionarios locales, nacionales e internacionales, y todo esto nos permitió tener en vigencia una institución en un país que es realmente muy, muy complejo, muy adorable o amado, pero con la complejidad de un país que te desafía a cada momento. Y en ese desafío creo que Carpa marcó un rumbo. Renzo, hoy destacábamos también al comienzo del programa que en su presidencia de Coviar y en el lanzamiento de Vendimia fue, yo creo que de las últimas Vendimias, una de las pocas que recibió un presidente de la Nación, en este caso a la actual vicepresidenta, ¿no? Así es, esa fue una anécdota, estabas vos como en tus funciones cuando apareció la presidenta Cristina Fernández. Ha sido un momento inolvidable, ¿no? Y luego hemos tenido una relación muy, muy importante en el mandato que me confirió la Asociación de Coviar, y creo que se han logrado algunas cosas. Declarar al vino
bebida nacional ha sido un logro que nos ha permitido resguardar, tener un escudo que nos permitió seguir tratando de hacer una promoción como el vino como alimento. El vino nos une, es una frase que hoy está bastante fuerte, no solamente en el vino, en varias otras actividades. Y lo cierto es que en ese momento también pudimos llevar adelante un proyecto como fue Proviar, que fue una ayuda para los pequeños productores de 20.000 dólares. Hablar ahora de 20.000 dólares por productor suena lejano, pero bueno, lo hicimos en este siglo XXI, no está tan lejos. Los 47 años de carpa, si tenemos que contar anécdotas, realmente son mucho más sabrosas, ¿no? Y lo importante es creer en lo que uno hace, y en carpa creemos en lo que hacemos. Vos ves cómo las nuevas generaciones se contagian de este entusiasmo, y bueno, para un viejo eso es lo mejor que le puede pasar en la vida, ¿no? Lorenzo, hoy 47 años y nos va a encontrar seguramente el medio siglo en carpa. A vos seguro. Nada se sabe. ¿Cómo se imagina esos 50 años de carpa? Vos sabés que me tocas un punto donde la primera vez que lo hablo, ¿no? Y realmente uno sueña con una era, una nueva era. Fíjate que esta pandemia que nos condiciona el rostro, nos condiciona la vida, nos condiciona todo, realmente nos va a obligar a repensarnos como humanidad, diríamos. Y en este bendito chilecito creo que tenemos un Edén. Yo sabés cuánto lo amo, vos también venís de otros lares y tenés un amor similar por esta tierra bendita que es Chilecito. Y creo que esos 50 años nos va a encontrar, a los que estén, en una nueva era. Una nueva era, esto que estamos viviendo es el final de una era. Y bueno, dentro de 3 años ya la famosa, o la frase que están hablando, la nueva realidad se va a imponer, y creo que va a ser más humana y más linda de vivir. Y destapando ese testimonio que se dejó en el cuarto de siglo, en los 25 años, en ese lote que pertenece a Carpa, ahí al lado del INTA, ¿no? En la avenida Perón. Algunas cosas que hemos hecho, ¿no? Sí, ahí habrá que acordate que el edificio también del INB lo vimos en comodato desde Carpa. Sí. Yo cuando veo algunas críticas ahora por este excelente trabajo de la gente del Consejo Deliberante, la mayoría del Consejo Deliberante y de Rodrigo, cumpliendo una promesa que nos había hecho el municipio en aquel entonces, también tienen que enterarse que Carpa es de Chilecito, para Chilecito, y lo llevamos en el alma. Y todo lo que tratamos de hacer es por el bien común. Esos terrenos, fíjate, ese edificio del INB, hemos logrado una inversión fantástica, y esto lo hemos dado en comodato y era propiedad nuestra, propiedad de Carpa. En este caso se va a hacer justicia por primera vez después de 30 años con algo que para nosotros tiene mucho valor, un valor simbólico, un valor económico, porque en su momento hemos salvado ese predio. Así que bueno, de paso, discúlpame que aproveche, pero el agradecimiento a Rodrigo y a toda su gente por este esfuerzo y por cumplir una palabra que muchos intendentes, si te digo todos, son todos, nos prometieron. Así de dinámico es el programa. Dejamos la producción, volvemos al turismo. Vamos del turismo a la producción y de la producción al turismo. En este caso, para conversar con Matías Vaca, secretario de Turismo del municipio departamental. En esta pandemia se sigue trabajando en esta actividad que fue la primera que paró cuando la pandemia comenzó y seguramente va a ser la última en comenzar sus actividades normales. Esto nos decía de los trabajos que está realizando en pandemia la gente de la Secretaría de Turismo y preparándose para lo que va a ser la vuelta a la normalidad. Sí, estamos trabajando en lo que tiene que ver con la sensibilización. Agosto hemos elegido la temática de sensibilización para trabajar,
Por lo tanto, la semana pasada hemos realizado otro recorrido por todos los hoteleros, todos aquellos que están habilitados a lo que tiene que ver con tema COVID, lo que tienen gente en cuarentena. Hemos repasado el protocolo y los hemos también categorizado porque estamos preparándolos para cuando haya un COVID positivo en algún hotel vinculado a la crisis sanitaria que se vive en la provincia toda. También hemos estado trabajando con la gente de la Dirección de Patrimonio de La Rioja, perfilando los proyectos del Plan Federal de Turismo y Cultura. Estamos perfilando proyectos en lo que tiene que ver con el Cajil y Tambería del Inca. Es un proceso ya donde ambos equipos técnicos están trabajando en lo que tiene que ver del encuadre de los proyectos en lo que la ventanilla del Fondo de Financiamiento nos solicita, que tiene que ver con restauración, reconstrucción, puesta en valor de patrimonio chilesiteño para el uso de turístico sustentable. También hemos estado realizando capacitaciones en gastronómicos. Queremos visitar un gastronómico por semana para lo que tiene que ver con la puesta en valor del vino como producto turístico. Estamos hablando de maridaje, estamos hablando de vinos chilesiteños para que todos los mozos y todos los chefs de cada emprendimiento gastronómico puedan brindar un mejor servicio para cuando la provincia empiece a recibir visitantes de fuera del departamento. Claro. Esto incluye el Oeste Grande, incluye también la provincia de La Rioja. Y bueno, por último, ayer, empezando la semana, que nosotros siempre la empezamos los domingos, hemos recorrido la Vuelta al Pique con todas las agencias turísticas del departamento, consensuando los lugares donde es necesaria señalética. Tratando de consensuar diseños de señalética. Nosotros vemos que la Vuelta del Pique en general tiene todavía existencia de carteles de diferente tipología, queremos unificarlos, pero sabemos bien que hay prioridades. Entonces vamos a empezar con las zonas de descanso, con lo que las agencias usan como paradas técnicas dentro de su recorrido, para ponerlas en valor y para que puedan brindar un mejor servicio. Matías, con respecto a ese tema del turismo de montaña, sabemos que hay un interesante emprendimiento en lo que corresponde a la zona de las placetas, cómo se está trabajando, hay agencias que están viendo la posibilidad ya de empezar a hacer trepadas para el noveno mes del año, septiembre. Sí, las agencias siempre vienen manteniendo fechas tentativas. Una había sido agosto, después la crisis sanitaria nos obligó a postergarla. Todo lo que tiene que ver para la cartera que dirijo y para la intendencia en lo que sea apoyar a nuevos emprendimientos turísticos y a nuevos servicios, bienvenido sea. Estamos acá para asesorarlos y para instar a la comunidad también de que demande dos cuestiones vinculadas al servicio turístico: que esté habilitado y que cumpla los protocolos COVID. Dentro de los servicios que están tratando de o buscando la habilitación está el de las placetas. Hemos estado reunidos con quien lo dirige y le hemos indicado cuáles son los pasos a seguir. Para Chilecito es importante tener cada vez más prestadores de servicios turísticos y más productos turísticos, sobre todo en lo que tiene que ver con el turismo de montaña. El Famatina es un emblema dentro de las montañas de Argentina y está bueno que se pueda usar de modo sustentable vinculado al turismo. Matías, lo que corresponde a la actividad de la promoción grande de la FIT, ni noticias. Lo último que supimos era que se pensaba hacer en diciembre. Los pronósticos de los que saben no son muy buenos. Y bueno, desgraciadamente nos vamos quedando sin tiempo de programar, ¿no? Las FIT son eventos importantes que llevan mucho tiempo de programación y la incertidumbre que genera esta pandemia nos obliga a buscar otras estrategias. Hemos estado saliendo en medios de otras provincias, hemos estado conversando con Massachesi, que fue una nota muy, muy bonita. Estamos en contacto con la gente que le maneja los medios a la provincia, como Gabriel Cohen. Estamos generando promoción como las circunstancias nos van permitiendo. Nota de Cata se ha convertido en un importante medio para llegar. Totalmente. Este sábado tuvimos a la gente de Carpa en su aniversario. Nos interesa también tratar temas de actualidad y es importante mostrar la cuestión productiva.
Septiembre lo estamos definiendo, tenemos muchos enólogos y hacedores de vino todavía afuera. Octubre va a ser un poco el mes de las agencias. Octubre tiene 5 sábados y queremos que cada sábado sea protagonista una de nuestras agencias de turismo. El intendente entiende que el sector turístico está muy vinculado a la cuestión privada y es por eso que necesitamos apuntalarlos y potenciar a todos los que forman parte del sector. Estación 2, ¿qué va a pasar? Estación 2, estamos básicamente todavía redefiniendo lo que tiene que ver con los horarios de atención y con los servicios que vamos a prestar. Por lo pronto, hemos recuperado el predio, tenemos disponibles los salones en este momento para usos culturales y bueno, estamos abiertos a propuestas de desarrollo. Nos queda una obra importante que hacer, que es el agua potable, que es la limitante que siempre tuvo el emprendimiento gastronómico que ahí funcionaba. Pero bueno, es muy temprano todavía por esta cuestión de la pandemia. Creemos que nos hace falta ruedo para definir cuáles van a ser nuestros potenciales clientes para el sector turístico y ahí priorizar nuestros atractivos. Seguimos en Agrogenética Zapén, en este Anguinán, recorriendo las cómodas y hermosas instalaciones y los distintos laboratorios y lugares que tiene esta Agrogenética Zapén. El agradecimiento, como siempre, a quienes hacen posible esta idea periodística, a la gente de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, La Lucha Continúa. También el agradecimiento a Cooperativa La Riojana, Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada, a la gente del Shopping Vieja Terminal, un lugar de encuentro, Shopping Vieja Terminal, que siempre nos presta las instalaciones para que podamos tener las mejores escenografías en nuestro magazine, tanto deportivo como también en general, y muchas veces los hemos hecho también a nuestro programa desde ese shopping, a este semanario de producción y turismo. El agradecimiento a la gente de Banco Rioja, del Banco de los Riojanos, del banco que nos permite salir de la crisis con sus distintas medidas, a la Universidad Nacional de La Rioja, a la UNLAR, que tiene también mucha actividad en estos tiempos de pandemia. Agradecerles también al Consejo Deliberante, en la persona del viceintendente, contador Sebastián Gutiérrez, a la Intendencia Municipal, en su intendente, el señor Rodrigo Brizuela y Doria, y al gobierno de la provincia de La Rioja, justamente a través de la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública. Seguimos con nuestro programa, seguimos con más información. Nos vamos a los 389 años de Nonogasta. Gracias a la gente de la Dirección General de Prensa que nos ha facilitado este video institucional para comenzar a festejar el aniversario de Nonogasta.
Y si hablamos de Nonogasta, hablamos del torrontés riojano, hablamos de nuestro vino, hablamos de nuestra cepa emblemática, una historia de más de 400 años. Y sobre esto lo dijo Florencio Gordillo Dávila, un vecino de Nonogasta con mucha historia y que conoce cómo llegó este torrontés riojano hace más de 400 años a nuestra tierra. Esto nos comentaba don Florencio Gordillo. Bueno, el torrontés es nuestra variedad insigne, ¿no? Fíjese que el torrontés, 20 años después de la fundación de La Rioja, porque primero estuvo en La Rioja, antes en Santiago del Estero, y se fue pasando hasta que llega a Nonogasta, eso es en 1611, con Diego Garzón, y acá desarrolla en su clima, en su hábitat, ¿no? Una variedad especial que ha logrado tanto éxito a nivel mundial, con tanto reconocimiento, pero después de casi 400 años de su arribo aquí a este pueblo de Nonogasta. Y una variedad que ha sido catalogada en el mundo como una variedad en la categoría de vinos blancos secos, sin embargo, lo toman como dulzón, pero no es dulce, es seco, precisamente, ¿no? En la categoría de vinos blancos secos. Y en ese concurso tan importante en el cual Nacarí gana el premio mayor en la historia de Argentina, se gana ese premio. Después nunca más un vino blanco logró ese premio. El jurado dijo, ¿qué el aroma? ¿Qué es esta variedad? ¿Qué es esto? ¿Qué aroma? ¿Qué es esto? ¿No? Uh-huh. Y era nuestro torrontés. Bueno, y así fue pasando su hábitat aquí en Nonogasta. Esos 411 años más o menos a esta fecha, podemos decir, ¿cómo es que logra transformarse en torrontés? ¿Lo trajeron los sacerdotes, digamos? Bueno, la variedad torrontés, mire, yo tengo un cantar del año 1511 y ya habla del torrontel, como torrontel. Eran las mujeres bebedoras, un poema que dice, Ubeda santa bendita, este torrontel que me mata. Con lo cual estamos hablando de 100 años antes de su arribo aquí en Nonogasta, así que calculemos que esto ya existía. Sin duda la llegada de esta variedad a América, como todas las sementeras que se dicen de Castilla, yo hice un escrito ayer justamente por el día de Nonogasta, en donde estaban las sementeras de Castilla, y entre esas se destaca obviamente el torrontés. El torrontés puede haber venido o en semilla, en las pasas de uva, como semilla, o bien también en vástagos, en bordalesas con arena húmeda. Así, uh-huh. así también venían los vástagos, ¿no? Los gajos de las plantas. Eso lo vi también en una nao de Magallanes, en el sur, que han hecho una reproducción exacta, en donde estaban estas bordalesas con esa arena húmeda. Así que imagínense qué historias, ¿no? ¿Cómo llegó? Muchos dicen el torrontés es un vino, un moscatel de Alejandría que acá tuvo una mutación. ¿Se está lejos de eso? ¿Se está cerca? ¿Es una de las versiones? Mire, ahora con el ADN, también en las plantas, todo se puede llegar a saber con precisión. Se dice que es una malvasía con una criolla chica o una moscatel de Alejandría también. Es decir, no se sabe todavía a ciencia cierta cuál es el clon que tiene, ¿no? Pero lo cierto es que acá se ha desarrollado y ha logrado ese aroma, esa característica tan especial del torrontés, ¿no? Un torrontés que, como le dicen muchos, tiene nombre y apellido, torrontés sí. Riojano. Y es riojano por nosotros, no es por la Rioja Española. Mire, cuando yo estuve en la Rioja Española, estuve con muchas bodegas, porque ellos allá tienen los vinos de guarda, los vinos tintos, sobre todo de guarda, y precisamente queríamos hacer una especie de canje entre vinos blancos y vinos tintos, los tintos de ellos, los blancos nuestros, y bueno, el torrontés es riojano, no, allá no existe, en la Rioja Española no existe el riojano, digamos, ¿no? Como... Yo hice recién referencia al torrontel de 100 años atrás, pero de ninguna manera se asemeja a la variedad nuestra, ¿no? No es el tipo de uva que se
al menos en los relatos estos bíblicos. Don Florencio, muchísimas gracias por recibirnos en el día de Nonogasta y hablarnos de este hijo de Nonogasta, como el Torrontés. Este hijo de Nonogasta, el Torrontés, bueno, ahí van a ver ustedes esa fotografía que se sacó aquí en casa cuando ganamos el Oscar. Y todos estos cuadros, todo esto amparan también todo lo que estamos hablando de la historia de Nonogasta, ¿no? Y si hablamos de Torrontés, hablamos de la ruta gastronómica, la ruta del vino, la ruta del Torrontés riojano, un proyecto que se está ya gestando. Se caminó mucho trecho para hacer esta ruta del Torrontés riojano. Nosotros, vía la herramienta del Zoom, a través de esta pandemia que no nos puede, no podemos tener notas presenciales, a través de esta herramienta del Zoom, de la videollamada, dialogábamos con la arquitecta Felicita Esteban. Ella nos comentaba cómo marcha la ruta del Torrontés riojano. Bueno, el proyecto, digamos, que hicimos entre mediados del 2017 y el todo el año 2018, que fue una primera etapa de proyecto, donde básicamente lo que hicimos fue, primero que nada, concientizar a toda la gente que digamos, funciona dentro de lo que es el clúster vitivinícola de La Rioja, y luego de concientizarlos hicimos cursos básicamente para orientarlos, primero para recibir a los turistas en sus establecimientos, de los cuales por supuesto ya había algunos que recibían turistas, específicamente las bodegas más grandes. Y segundo, no solamente, digamos, recibir turistas, sino cómo trabajar todos en conjunto, ¿no? Bien. Conformando un grupo asociativo para llevar a cabo todas estas propuestas que estábamos haciendo. Y hicimos eso, creamos también el logotipo, que lo hicimos a través de un concurso. Bueno, hicimos, logramos, digamos, concretar varias acciones dentro de esa primera etapa. Y una de las cosas más básicas era enseñarles a mucha gente de qué se trataba el Torrontés riojano, porque era nuestra uva, nuestra cepa emblemática. Y por eso decidimos denominar a esta ruta turística Ruta del Torrontés riojano, ¿no? Por dos razones. Una, porque era esta cepa emblemática, está muy arraigada la identidad riojana, y otra, porque, digamos, es un nombre, podemos decir, marketinero, ¿no? Para diferenciarnos de otras rutas del vino. Pero bueno, cuando hacíamos los talleres y todo, nos íbamos dando cuenta que la gente no sabía cuáles eran las condiciones para tomar el vino Torrontés riojano. Entonces, además de lo previsto en los cursos, trabajamos también con sommeliers, con enólogos, locales todos, para que la gente empezara a conocer un poco y saber cómo llevar esto adelante, ¿no? Esta ruta del Torrontés riojano no tan solo está en Chilecito, hoy lo tomamos por el día de Nonogasta y por ese gran premio que tuvo Nonogasta con su Torrontés riojano, sino que abarcaba, si se quiere, varios departamentos de la provincia de La Rioja, abarca. Así es. Es provincial la ruta, si bien consideramos que el origen del Torrontés, como cepa, Torrontés riojano, es de esa zona, ¿no es cierto? Uh-huh. De la zona de, bueno, está entre Nonogasta, Anguinán, bueno, Florencio ya les habrá contado un poco la historia, así pero es. Digamos que es la cuna
del Torrontés riojano. Uh-huh. Pero, claro, la ruta como ruta turística abarca todas las zonas vitivinícolas de La Rioja, que se concentran en tres grandes zonas. Una es la de Chilecito, digamos, que es todo el corredor Chilecito-Famatina. Otra es la de la costa riojana. Y hay una tercera que sería el Valle del Bermejo o la zona de Villa Unión y todos sus alrededores, ¿no? O sea, esos son los tres grandes núcleos que se unen entre sí para armar el circuito. De estos talleres que hicimos surgieron corredores, digamos, o viajes turísticos que podían ser desde un día a una semana, depende de lo que se quisiera recorrer, pero uno en una semana podría hacer todo el circuito provincial, ¿no? Esto no tan solo abarca a bodegas, no tan solo abarca a fincas, sino que también puede haber otros actores como prestadores de servicios, gastronómicos, bueno, hoteleros, ¿cómo se enmarca dentro de todo lo que es actividad? Sí, claro. Digamos que la función de esta ruta, si bien es enogastronómica, es incorporar a más actores del turismo, como bien vos decís, hoteleros, gastronómicos, artesanos, hay infinidad de gente que está relacionada con el movimiento turístico, que son parte de la ruta del Torrontés riojano, sí. Y además, justamente lo que sí se trata es de lograr algún tipo de acuerdo, por ejemplo, con los gastronómicos, para que ellos sí o sí vendan Torrontés riojano, ¿no? Que en su menú tengan Torrontés riojano, cosa que no sucede siempre, y una serie de acciones más, por ejemplo, aquellos locales que venden o vinos, como enotecas, también lo tengan en su, ¿no es cierto?, en sus vitrinas, es muy importante eso. Y además que a partir del vino, del vino Torrontés riojano particularmente, pero de otros vinos también, se empiecen a agregar valor y hacer otros productos, ¿no es cierto? Como los dulces, así como está el alfajor, existe el alfajor del Torrontés riojano en Chilecito, ese tipo de elementos, empezar a incorporarlos y a ir agrandando un poco más la oferta de productos en base a vino que tenga la provincia, ¿no? Es una oportunidad para eso. De acá en más, ¿qué resta entonces? ¿Que algún prestador lo incorpore en su lista de clientes, por ejemplo, algunas agencias, que el gobierno... No solamente eso, empiece falta una segunda etapa... Claro, falta una segunda etapa que en realidad se había propuesto para llevar a cabo en este año y lamentablemente tuvimos que posponerlo porque en realidad faltan hacer las auditorías de todos aquellos que forman parte de la ruta del Torrontés riojano, que cumplen con los requisitos que fueron planteados en los talleres que los elaboramos entre todos. Falta eso, digamos, falta más trabajo también desde los establecimientos, de grandes o pequeños, para que las agencias lo puedan vender. O sea, las agencias están vendiendo La Rioja y algunas bodegas, pero no con este concepto de ruta asociativa, exactamente. Entonces, para lograr tener una calidad, que es una condición fundamental de esta ruta, primero hay que hacer esas otras cosas para poder vender algo que uno tenga la certeza que está vendiendo una marca que tiene calidad, ¿no es cierto?
De todas maneras, sí, yo sé que hay muchos emprendimientos que empezaron a trabajar con las pautas que íbamos dando, ¿no? Uh-huh. O sea que a la hora de auditar, yo sé que hay muchos que ya hay cosas que las vienen cumpliendo. Pero bueno, hay que reforzar más eso todavía, porque es fundamental hoy en día para competir con otras rutas similares el nivel de calidad que tenga, porque si no, la gente no lo va a comprar. Seguimos en agrogenética y ahora venimos a otro sector, de esta agrogenética que a su vez está también con el vivero, este vivero provincial que tenemos aquí en Chilecito. Para dialogar con el secretario Pablo Nasif, justamente con él, el secretario de producción del municipio departamental, él nos cuenta sobre estas plantas de nogales que se entregan a pequeños productores de diferentes distritos. Esto nos decía Pablo Nasif en la entrega de estos nogales que corresponden al plan frutihortícola que la provincia ha lanzado. Bueno, en principio es un grupo de productores de la zona de Los Bordos, en Huanchín, que solicitan al municipio la mejora de los caminos vecinales para poder acceder a sus fincas, ya que bueno, están en muy mal estado los caminos, no tienen mantenimiento. Así que bueno, como usted dijo, la reunión fue con el intendente, el viceintendente, y se comprometió desde el municipio la ayuda para hacer las mejoras que ellos solicitan. ¿Cuál es la viabilidad justamente para poder darle solución a este planteamiento? Bueno, esto es un trabajo conjunto que hay que articularlo con Vialidad de la provincia, porque ellos nos van a facilitar las máquinas pesadas que son necesarias para modificar los caminos y hacer las mejoras que correspondan. Y el municipio va a colaborar con los camiones, aporte de áridos y todo aquello que sea necesario para poder compactar. Y bueno, en algunos lugares se piensa hacer un cambio en la traza de los caminos, bueno, todo tendiente a la mejora, ¿no? Sin duda estas mejoras también están vinculadas con la parte turística. Sí, sí, claro, por supuesto, son zonas realmente muy bellas de nuestro departamento que hoy por hoy están, la mayoría de la gente se ve privada justamente porque los accesos son muy difíciles, hacen falta vehículos de tracción en las cuatro ruedas, así que de esta forma, con esta mejora, podríamos llegar a construir algunos caminos como para que sean transitables con autos normales. Bueno, ¿la posibilidad de una nueva reunión con esta gente para ir avanzando en el trabajo? Bueno, hemos quedado justamente, hemos armado una agenda de trabajo. Ahora estamos dependiendo de que se terminen unos trabajos que se están haciendo en la zona de Santa Florentina, en la estación 3, que son caminos también tendientes a lo turístico. Una vez terminados esos trabajos, pasamos toda la maquinaria a la zona de Huanchín. Bueno, hoy se entregan los nogales, estos nogales que, si se quieren, son importantes para este sector productivo de la provincia. Sí, claro, es una cifra más que importante de nogales. Hemos recibido 10.000 nogales por parte de la Secretaría de Agricultura y Ministerio de Producción de la provincia. Se han distribuido en pequeños productores de nuestro departamento. Son todos nogales de variedad Chandler, aptos para zona fría. Aclaración que debo hacer porque se entregaron hacia los distritos de San Nicolás, de Saño Gasta, Miranda, Santa Florentina, Huanchín, pero son específicos para esa zona. En entregas futuras se harán con frutales apropiados para otro tipo de microclimas que tenemos en el departamento. Bueno, de aquí en más trabajar en lo que es el seguimiento, la posibilidad de que no se haya entregado la planta y por ahí sí uno se olvida, ¿no? Sí, por supuesto. Es un esfuerzo muy grande del gobierno de la provincia. Son plantas de alto costo que requieren un seguimiento y trabajos especiales, un cuidado que hay que tenerlo a lo largo del tiempo para que esa planta pueda llegar a ser productiva dentro de 4 o 5 años. Bueno, Pablo, lo meto en otro tema, como es la actividad que ustedes encararon junto a Espacios Verdes en la capacitación para la poda del arbolado público. ¿Cómo ha sido? ¿Qué evaluación se hace de eso? Bueno, eso se hizo un trabajo en conjunto junto con la gente de Espacios Verdes. Nosotros teníamos la inquietud de mejorar todo lo que es la poda de lo que es el arbolado público. Queríamos plantas de mayor follaje, de mayor porte. Por otro lado, debíamos atender algunos problemas que por ahí recogíamos de la gente, como que son especies que levantan las veredas y ese tipo de cosas. Entonces nosotros pusimos a disposición nuestro equipo técnico,
nuestros ingenieros para que asesoren al respecto. A modo de ejemplo, le digo que el arbolado público lamentablemente durante décadas ha sufrido una poda que le queda grande el nombre, no puede llamarse poda, sino es un tipo de poda, se llama trasmoche, que es realmente una mutilación sobre la planta. Nosotros estamos intentando corregir eso, con lo cual le vamos a prolongar la vida a la planta y al equilibrarla. A la planta seguramente no vamos a tener problemas con que buscan los caños, zonas húmedas, ni levantan las veredas. Es decir, si la planta tiene buen manejo, es nuestra amiga. Si nosotros la mutilamos y se nos vuelve en contra, ¿qué es lo que está pasando? Dentro de los distritos beneficiados está el distrito de Huanchín. Distrito de Huanchín, que es nogalero por excelencia. Distrito de Huanchín, donde se conjugan justamente pequeños y grandes productores. Empresas importantes están en ese distrito. Pero el Estado, a través del gobierno municipal y del gobierno provincial, hace llegar esta ayuda para aquellos pequeños productores. Oscar Rivero, delegado del distrito Huanchín, nos comenta sobre la entrega de estos nogales y también del aniversario de este distrito, que será el próximo jueves. Esto nos decía Oscar Rivero. Sí, muy agradecido, bueno, con esto, porque es un buen bien para todos. Que se beneficiamos todos los pequeños productores, todos con el tema de las plantitas, así que, pero bueno, muy agradecido y bueno, gracias Paulito, al señor intendente, que por darle esta mano y bueno, que siga adelante esto y lo sigan dando más. El nogal, pues, y cuando uno entra a Huanchín dice nogal, cuna del nogal, ese cartel grande. Usted decía pequeños productores. ¿Cuántos son los pequeños productores? Pues sabemos que hay una gran empresa de nogales allí en Huanchín. Sí, bueno, los pequeños productores somos, póngale una lista de 40, 50 pequeños productores, y ya los demás ya son de alto. Grandes. Exactamente. Así. En lo que hace a esos pequeños productores, ¿cuántas plantas más o menos? Tenemos que hablar de una veintena, un poco más. Sí, son ahí algunos más de 30, 40, 50 plantitas, así, de ahí, bueno, así, muchos están haciendo ahora, no están todavía, están empezando y bueno, todos poniendo una plantita para que los haga falta. Bueno, el próximo día 10 es el aniversario de Huanchín. ¿Cómo se prepara el distrito? Y bueno, ahí estamos preparando, bueno, va a ser un pequeño acto nomás, como no se puede juntar por la pandemia y todo eso, pero estamos reuniéndose. Va a ir el señor intendente, todo. Bueno, y en ese pequeño acto, ¿hay la recorrida de alguna obra, de algún adelanto para el pueblo? Vamos a ver eso, estamos para hacer las obras, así que bueno, vamos a ver. Ahí ese día vamos a programar a ver qué se va a hacer. ¿Cómo han sido estos meses de trabajo al frente de la delegación? Muchos meses con pandemia, otros meses, si se quiere, de trabajo normal. Hay cosas por hacer, ¿no? Sí, hay cosas por hacer, pero bueno, con esta pandemia también los corta mucho, pero bueno, se está trabajando, trabajando normal, bueno, están haciendo cositas, tema de limpieza, estamos haciendo ahora tema de limpieza en el río, a ver si estamos programados para hacer algo con asador, los baños, unas cositas mejor ahí en el río, para el turismo. Y nos vamos despidiendo, vamos cerrando nuestro semanario de producción y turismo. Hoy nos acompañó en las cámaras Marcelo Vega, Luis Roberto Hidalgo en lo que hace a la producción periodística, Carolina Lencinas en el ámbito de la redacción, Daniel Páez en la dirección y edición, vía palabra Eduardo Montemaggio. El agradecimiento a todos aquellos que nos acompañan, que hacen posible esta idea periodística. A la gente de Banco Rioja, que a través de su línea de crédito permite a los pequeños y medianos comerciantes salir adelante en este tiempo de pandemia. A la gente de la Asociación Trabajadores del Estado, representando a los obreros y empleados municipales. También a la gente de la Universidad Nacional de La Rioja, la UNLAR, que ya está en plena pandemia, creciendo con su hospital de clínicas. A la gente de Cooperativa La Riojana, Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada, en su cosecha, en su vendimia, 80 ya. Y también a la gente de el Shopping Vieja Terminal, que nos permite grabar muchas veces
en sus instalaciones, que es un muy buen set de grabación para nosotros. El agradecimiento también al municipio departamental, en la persona del intendente, señor Rodrigo Brizuela y Doria, al Consejo Deliberante Local, en la persona de su viceintendente, el contador Sebastián Gutiérrez, y a la gente del gobierno de la provincia, en la persona de la secretaria de Comunicación y Planificación, la licenciada Luz Santangelo Carrizo. A todos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene a través de la productora Nuestro Lugar Televisión.